Mapas, el canal especializado en videovigilancia. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a ver la función búsqueda inteligente que nos encontramos en los grabadores de marca DAWA. En esta oportunidad vamos a coger el firmware de los grabadores serie X. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de, en vez de estar buscando en todo un día, yo puedo seleccionar a través de esta función para que me muestre solamente cuando existe movimiento. Primero, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito por confiar en nuestro canal. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Ya sobrepasamos los 15.000 suscriptores. Como yo les comento, si tienen alguna consulta o duda y está en mi alcance, yo les podré guiar con lo poco que sé. Yo también soy un aficionado, para compartir los conocimientos. Les comparto nuestros dos sitios web donde puedes encontrar herramientas, firmware, utilidades, trucos, consejos, etcétera. En estos días se han suscrito Miguel, Darío, Dani, etcétera. Muchas gracias por aceptar mi canal y ser parte de la misma familia. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Nos dedicamos a la venta e instalación de cámaras de seguridad de circuito cerrado. Si deseas una cotización, me puedes contactar. Aquí te comparto mi número telefónico. Estoy en Guayaquil, Ecuador. Bueno, regresando al tema. Nosotros vamos a aprender el funcionamiento de la búsqueda inteligente, que es una función. Una función es aquella que va a recibir parámetros que nosotros les vamos a dar para que nos devuelva el resultado. Tengo que fijarme en el estado en que se encuentra el muñeco. El muñeco va a ser la bandera con que tú vas a buscar y hacer ejecutar la función. Entonces, inicialmente el muñeco no va a estar completamente, va a estar en blanco. Quiere decir que las funciones están vacías. Él va a esperar que tú le mandes unos parámetros para él ejecutar. Entonces, cuando tú ya vayas a llenar los parámetros consisten en que tú vas a marcar un conjunto de celdas para que se te ejecute la función, que te muestre el video donde hay movimiento. Y con este símbolo, que ya es un color azul, ya no blanco, te va a decir que puede ejecutarla, que ya está listo con los parámetros llenos para ejecutar o para detener la función. Entonces, originalmente yo voy a tener este dibujito. Este es el que me dice búsqueda inteligente. Esta yo lo he visto en las marcas DAWA o también en CP Plus. En la mayoría no existe esta función. Yo la veo muy útil. Tú vas a hacer clic desde el inicio del día. Por ejemplo, te dice, no, yo quiero ver movimiento de las 8 de la mañana hasta, se cerró, hasta las 4, 10 de la noche. Entonces haces clic a las 8 de la mañana para comenzar. Con eso le estás diciéndole que vas a comenzar. Cuando tú ya lo presionas por primera vez, te va a salir en una forma de una cuadrícula. El icono se va a mover una cuadrícula y te va a mostrar una cuadrícula. Te está diciendo la función, sabes que dime qué área o áreas deseas que yo te muestre cuando encuentro movimiento. Entonces tú vas a marcar, se te va a poner en azul, puedes coger una, puedes hacer unas dos áreas, tres áreas, para que él te muestre cuando ya existe movimiento. Entonces la ejecutas, fíjate que el muñequito ya se te puso de color azul o celeste claro. Es de que te quiere decir que él ya está con los parámetros bien ingresados y está listo para ejecutar. Lo presionas y él te va a mostrar el área donde existe movimiento. Va mostrando, salta, va mostrando, salta, va mostrando, salta, pero solamente en el día que estás en ejecución. Para detenerlo, lo vuelves a presionar el muñequito que está de ir, detienes la función. ¿Estás seguro que desea salir? Ahora le pones OK y termina. Entonces yo lo veo muy útil. Por ejemplo, se robaron una llanta de un vehículo, entonces no sabes a qué hora se robaron, entonces tienes que esperar todo el video, buscar en todo el video. Puedes marcar la llanta donde estaba, ¿no verdad? Presionas el botón de búsqueda inteligente, ¿no verdad? Y te va a mostrar el momento nomás, la hora, para no perder tiempo. Te comparto con nuestros dos sitios web, espero que los visites, me ayudes para mejorar en lo que es Google.
Hay trucos, hay para descargar firmware, etcétera. Y aquí también, aquí hablamos de paneles solares, hablamos de cámaras IP, etcétera. Espero que te haya gustado. Si no te has suscrito, anímate para que estés actualizado en lo referente a videovigilancia. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.